Oh my, oh, she's like, open the door. I have to. Oh, I have to play with that. She's saying I have to play with that. No, she doesn't want to go and walk. Thank you. Really? You're going to give it to her? Yeah, yeah, it's fine. She oh my. Show me the aggressive. Show me the angry face. Show me the angry face. Show me the angry face. Angry face. I. My little hairy shark. It's so evil. Oh my goodness, so evil. Wait on offers for the new age house? It's time to pack up and get focused on transforming the Black House into a moody and dramatic masterpiece. Baby with you? Okay. That's what you want, then we're gonna go outside with your baby. Don't lose your baby, okay? Oh my goodness. Oh my goodness.
Y bueno, aquí tenemos el chucrut o el sauerkraut. Y dice dos tipos. Este tiene solamente sal. Y este tiene paprika, ajo y chile. Chili powder, o como le llaman ustedes, polvo de chili. Y este es una buena, muy buena fuente de probióticos naturales. Si usted tiene problemas de estomacales o tiene problemas de colesterol, traten de dejarlo reposar por de 1 a 2 semanas y hacer pruebas de sabor. Tienen que recordar también que como suelta gases, tienen que abrirlo, ¿verdad? Lo abren
y nada más dejan escapar el gas y lo vuelven a cerrar. Y después de esto, cuando está listo, lo pueden dejar por un mes en refrigeración. Y es una muy buena fuente de probióticos y muy barato. Algo que olvidé mencionar, ustedes deben de dejar reposar es el sauerkraut por de 1 a 2 semanas a temperatura ambiente. Pueden dejarlo sobre una mesa, sobre algún estante, para que ustedes puedan tener probióticos vivos. No more. No más diarrea, no más diarrea, no más diarrea, no, no más gasto de papel higiénico, porque tenemos probióticos que nos curan, sí, ajá.